todas las marcas actualmente están yéndose por el mercado de las SUV. Acá tenemos el Mini Countryman SE, la versión híbrida enchufable del famoso Mini. Mi nombre es Federico y bienvenidos a Pit Stop. Por el frente acá vemos una parrilla en color negro con forma de panal de abejas. Acá vemos la S en un color verde limón, que significa que este es un carro híbrido. Sus luces acá son full LED con la tira ovalada en la luz día. Se ven increíbles. Acá a la derecha tenemos rines de 18 pulgadas en color gris con un ancho 225 y un perfil 50. Al frente vemos lo que es su motor térmico. Es un motor 3 cilindros Twin Power Turbo de 136 caballos de fuerza y 220 Nm de torque. El motor eléctrico es de 88 caballos de fuerza y 150 Nm de torque para dar combinado 224 caballos y 385 Nm. Esto hace que acelere de 0 a 100 en menos de 7 segundos. Acá, como vemos, la apertura del baúl es totalmente eléctrica y si pasamos el pin por debajo nos abre y nos cierra. La capacidad total es de 430 litros, que pues no es una capacidad muy buena teniendo en cuenta pues los competidores. Y el otro punto negativo es que acá abajo tenemos lo que es el motor eléctrico y las baterías. Entonces, el doble fondo se nos ve reducido a esta pequeña parte. Mini nos incluye esta pequeña maleta, donde tenemos lo que es manual y el cable con el adaptador para poderlo conectar en cualquier toma de corriente de 110 en algún caso de emergencia o pues para conectarlo en nuestra casa si queremos. También vemos acá redes, luces LED, acá otra red, una toma redonda de 12 voltios y ganchos en las cuatro esquinas para poder anclar cosas. El interior de un Mini la verdad tiene un diseño muy agradable. Todas sus formas son redondas, acá el volante redondo, instrumentación redonda, parte central redonda, todo en este carro pues es redondo. El botón para encenderlo es acá, se alumbra en verde. El de todos los Minis siempre es en color rojo, pero pues este al ser híbrido eléctrico es en color verde. El volante, como vemos, es totalmente redondo, tiene costuras acá en color blanco. Si nos hacen falta unas levas tras el volante, este carro no las tiene. Acá vemos el tablero grande, el velocímetro, acá a la izquierda donde debería estar el tacómetro, vemos es el porcentaje eléctrico y el porcentaje que estamos gastando en cuanto a consumo de la batería. Acá a la derecha vemos lo que es el nivel de combustible y acá abajo tenemos la pantalla que nos indica el odómetro, la hora, la fecha, el rango eléctrico, la autonomía en híbrido y pues ya eso es prácticamente lo que nos muestra. Siguiendo por su parte derecha, acá vemos lo que es la pantalla, una pantalla de 7 pulgadas aproximadamente, táctil, donde podemos pues configurar todos los modos del carro, multimedia, radio, la luz ambiente. Acá vemos la tira de luz en color rojo, también se puede cambiar por el tacómetro, por la intensidad del aire acondicionado. La luz tiene una infinidad de opciones. Más abajo tenemos lo que es el control del aire acondicionado, es un aire acondicionado automático de doble zona. Y acá tenemos lo que es el desempañante de los vidrios delantero y trasero, si es aire acondicionado manual o si es la ventilación común. Acá abajo tenemos los modos más interesantes de este carro. Acá este es el modo eDrive, que lo podemos configurar en autónomo eDrive, Safe, que es para reducir un poco el uso de la batería, y por el contrario tenemos el Max eDrive, que es para conducir la mayor cantidad del tiempo en modo eléctrico. Acá vemos lo que es el control de tracción y acá tenemos los modos de manejo del carro. Green es para la conducción más amigable con el medio ambiente. El modo Mid es como un modo comfort, por decirlo así, que dependiendo pues del terreno y las condiciones nos va variando entre el modo híbrido o el modo eléctrico. Y Sport nos da todas las capacidades tanto eléctricas como a combustión
y en dado caso nos activa ambos motores a la vez para tener una conducción híbrida. Acá, como vemos, sus sillas son de una sujeción bastante buena, son totalmente en cuero con esta parte en alcántara que los da un look más deportivo. Algo que no me gusta del todo es que cuando uno se pone el cinturón, la regulación del espaldar queda sobre el cinturón, y pues si el cinturón está apretado, pues no es de fácil acceso. Son totalmente manuales, tanto en altura, en distancia. Acá la parte central se puede también grabar en distancia, y en sí es una silla bastante cómoda. Tan grande, no debería manejarse como un mini. Vamos a comprobar si verdaderamente, al ser tan grande y tan pesado, se maneja como un Mini Cooper normal. El único indicador que tenemos de las revoluciones del motor es la tira luminosa, que pues acá vemos que la aceleramos y sube en blanco, y acá vemos la línea roja, pero como tal no vemos en qué momento estamos a 3000, 4000 o en qué momento es el indicado para el cambio, si haría falta esa parte que la incluyera acá pues en el tablero. La mecánica de este carro es bastante curiosa, porque pues el motor térmico alimenta únicamente a las llantas de adelante y el motor eléctrico alimenta a las llantas de atrás. Esto quiere decir que es un carro pues tracción total, pero mecánicamente el eje delantero no se conecta con el trasero. Es muy similar a lo que vemos en el BMW i8, pero este es al revés, porque en ese el i8 lo que hace es el motor térmico para las llantas traseras y el motor eléctrico para las delanteras. Dato curioso es que este carro, si uno lo lleva en modo totalmente eléctrico, es tracción trasera, lo que lo convertiría en el único mini con la capacidad de ser tracción trasera, ser tracción delantera o ser tracción integral cuando va en modo híbrido. Donde se ve un poco más sacrificado el manejo de este mini es en el tema de suspensión y como tal de la carrocería, porque pues al ser más grande, más pesado, se siente que balancea mucho más respecto a un mini convencional. También el peso se le nota un poco al momento de las frenadas fuertes, donde si sientes que el freno es un poco largo, pero pues nada que preocuparse. Cuando uno va en modo híbrido, si siente todo el empuje que nos da el torque del motor eléctrico y los caballos de fuerza extra del motor a combustión, se siente un carro bastante divertido, donde seguramente te va a sacar una sonrisa. Acabamos, pues está lloviendo y sientes que el carro va 100% en control. No sientes que pierde estabilidad en ningún momento, súper ágil. La suspensión es algo dura, pues de todos los mini, pero se siente, la verdad, el manejo muy cercano al del mini tradicional. No es el mismo, pero se siente un feeling, una sensación muy cercana a eso. Un punto en contra que le veo es el tema de las levas de cambio, porque si nos hacen falta acá, pues no tenemos. Y si queremos hacer los cambios, nos tocas directamente desde la palanca, que pues si tú estás acostumbrado a manejar una caja secuencial, pues va a ser perfecto. Pero pues uno que está acostumbrado a las levas, sí las extraña, hacen falta. Sus plazas traseras, la verdad, son bastante cómodas. No es para nada un mini. Acá vemos que tenemos suficiente espacio, tanto para piernas acá como para cabeza. La posición de adelante está a mi posición de manejo, pues yo voy bastante cómodo. Dato curioso es que acá nos hace falta un descansabrazo central, pero si ambas las tres sillas tienen cinturón de seguridad de 3 puntos. Amenidades, acá vemos 2 salidas de aire acondicionado con regulación. Más abajo tenemos 2 puertos USB tipo C. Acá 2 bolsas para poder guardar cosas o revistas. Sí, es un carro bastante cómodo, donde hasta en la plaza de la mitad voy bastante bien. Acá hasta sí toco un poco con la silla de adelante, pero por lo que está corría lo más atrás posible. De resto es un carro
comodísimo. Acá, como vemos, Mini nos vende lo que es el Wallbox para poder cargar el carro en nuestra casa de una manera más fácil, más rápida. Dejen acá abajo en los comentarios qué les pareció este carro. A mí la verdad me pareció una opción bastante interesante. Tiene la ventaja de ser práctico, de ser grande, de ser un carro híbrido que en varias ciudades no tiene pico y placa, y también de tener el manejo totalmente eléctrico. Comenten acá abajo todo lo que les pareció el carro y nos vemos en una próxima. Bye bye.